free. It's beautiful. No, I said freezing. Oh, freezing. No, oh, I thought you said free. Mira, mis chicas, estamos agarrando. Cuando aturro la cara así, miren. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you. Something about you. Así es como voy ahora, chicas, a mi trabajo. Miren cómo me queda mi camisita. Me queda bonita, me encanta cómo me queda. Miren. Me fascina, está bien bonita. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Buenos días, mis chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias por estar aquí. Mire, un día nuevo. Está bonito el día. Voy rumbo ya a mi trabajo. Ya me agarró la tarde, como siempre, chicas. Siempre, siempre me agarra la tarde. Tengo que levantarme más temprano porque, ay no, siempre yo ando a las carreras, mis chicas. Ahorita estamos empezando un nuevo día. Mire, hoy es miércoles, ombliguito de la semana. Qué rico, ¿verdad? Fíjense que ahora mi jefa me va a poner a hacer una clase de jardinería. Yo, primera vez en mi vida que hago esa clase. Y yo no sé nada de plantas, chicas. Para decirles que si hago una, estaba el policía allá. Parece que paró a una persona aquí. Déjenme pasarme por el otro, la otra línea. Así que, como les iba diciendo, chicas, si yo planto una planta, se me muere porque yo no sé ni siquiera plantar una planta. Me encantan las plantas. Ya saben que a mí me gusta todo lo que tiene que ver con naturaleza. Me encanta, me fascinan los árboles. Amo las plantas, pero no sé plantar una. Sorry. Ni modo, pero voy a aprender. Mi jefa va a estar ahora conmigo para enseñarme. Y yo creo que ya después yo voy a tener que hacer esa clase, ¿verdad? Así es que me tengo que poner las pilas. Aprender, ¿verdad? Ya después, chicas, voy a tener un montón de plantas por todas partes, naturales. Tengo plantas ahorita, pero son fake, no son de verdad. Son todas falsas. Es un secreto de nosotras, ¿ok? Así es que así están las cosas por ahora. Miren, me voy tomando mi té. Miren, mi té que siempre me lo empecé a tomar, chicas. No me lo estaba tomando, pero ya me lo empecé a tomar de regreso porque se me estaba olvidando. Dije yo, no, me tengo que poner las pilas, estármelo tomando, porque este té sí ayuda. Se los recomiendo. Este té se lo toman en ayunas. Solo es limoncito, vinagre y ginger. De ya son las 9:30. Supuestamente tengo que entrar a las 9. Miren, estoy bien tarde. Esta camisa no creo que la pueda llevar así, chicas. No creo que me dejen, así es que me la voy a poner así, un poquito aquí, miren, así. No me puse brasiel strapless porque no tengo, así es que ni modo, tengo que usar lo que tengo, ¿verdad? This is the first day for us, you know. You tell us what to do, said. I would love yeah. just to look beautiful. Yeah. Really. It'll look very nice later. You sure do. I wish you had. See, these things look on other things. Mira, mis chicas, estamos agarrando esto de aquí, esta tierra, poniéndolas acá para limpiar todo esto, miren. Estamos limpiando ahora. Ya terminamos, mis chicas, y déjame decirle que tuve una experiencia bonita. Me encantó. Ahorita solo limpiamos aquí esa tierra. Quitamos una cosa de aquí porque estaba estorbando, ya estaba vieja.
Y la próxima vez vamos a limpiar más. Y ya después, en que una semana, vamos a ir a comprar todas las cosas que necesitamos para empezar a plantar. Bien, chicas, encontramos estos aquí. Yo no sé si son gratis o qué. Miren, vine a caminar con las señoras. Y están todas estas cosas que no sé si son gratis. Las pusieron aquí afuera, miren. Miren qué bonito esto. Este está bonito para plantar, ya que me agarró de plantar. Oh, look at this. This is a cutter. This is a cutter. I need this. But I don't know if it's free. Vamos a, we're gonna ask, vamos a preguntar si son. We should ask if it's for free or not. Because it's been here like for, like a week, more than a week. They weren't sitting here aquí, no. Ha estado aquí más de una semana aquí, miren, aquí afuera todo esto. Pero no sé, vamos a preguntar. Do you want me to go ask and see if this is free? Yeah. Okay, let me go and knock. Let me go knock the door. Let me see. ¿Qué creen, chicos? Me los va, están de ventas, me los van a dar los tres por $25. Los voy a venir a agarrar en la tarde, después de que salga. ¿Ah? Huh? The bunny is cute too. Miren ese también. That's cute. So voy a venir después que salga del trabajo. Esto es lo que voy a lonchar ahorita. Miren, chicas, una sopita de verduras. Mi frutita y este es un poquito de arroz y un poquito de, creo que es carne, no sé qué es, pero eso es lo que voy a lonchar. Si están comiendo, muy buen provecho. Free. It's beautiful. No, I said freezing. Oh, freezing. Oh, I thought you said free. I was like, okay, it is free to see. Oh God, it's beautiful. Yeah, to take beautiful pictures, right? Yeah. It's gorgeous. Oops, I'm sorry. Miren, chicos, los woods. Miren qué bonito está aquí. It's gorgeous. Oh, here's... You guys saw the Golden Bridge over here? The Golden Gate Bridge? Yeah. You can see it from far away over here. Thank you. Gorgeous. It's very foggy, so you're not able to see. But it's beautiful. Miren, mis chicas, qué bonito está aquí. Miren, estamos aquí en un excursión. Miren qué bonita se ve la playa. Aquí vamos a estar como una hora, chicas, y después me voy a ir. Ya después ya me voy para mi casita. Miren. El día está muy bonito, muy bonito. Siempre aquí en San Francisco hace como mucho frío, miren. Estamos cerca de San Francisco, miren. Está bonita esta, para venir con los niños a pasear. Le voy a decir a Noel que vengamos a un día para traer los niños. Está bien bonito porque hay mesitas aquí y uno puede hacer su carnita asada. Está bien bonito acá. Acabo de salir, mis chicas, miren, me vino esto que ordené para una de las proyectos que estamos haciendo de joyerías con las señoras. Miren todas estas perlas, muchísimas perlas, miren. Una de ellas quiere hacer un collarcito de perlas, así es que por eso le ordené estas. Y bueno, la mayoría de ellas quieren hacer collares de perlas. Ya me voy para la casita, chicas. Tuve un día muy bonito ahora. Lo disfruté mucho, muchísimo. Mis chicas, acabo de venir ya de el trabajo hace como unos 15 minutos, miren. Y ahorita voy a empezar a hacer la comida. Voy a hacer algo rápido, sencillo. Y nutritivo. Saqué en la mañana esta carne que la voy a hacer ahorita. Es una carne de turkey, de pavo. Miren esta. Déjenme enseñarles. Voy a usar esta carne, miren. Está muy grandota, pero solo voy a usar la mitad. Y voy a picar unas verduritas, ¿verdad? Miren. Es algo sencillo, va a estar esto de volada, menos de 15 minutos ya está listo. Voy a poner ya la la cacerola a calentarse con un poquito de aceite.
Ya los niños hicieron una comida de sopita, miren. Que tienen macarrones. Miren, voy a estar usando estos productos para condimentar mi carne. Voy a usar la pimienta. Voy a usar que es ajo. Se llama casero. Es muy bueno. Se los recomiendo, chicas. Y voy a usar que es onion powder. Es de cebolla. Y voy a estar usando esos cominos enteros. Miren, es lo único que le voy a echar a mi carne. Les quiero a recomendar un video que está viendo Andrea. A mí en lo personal me ha gustado muchísimo, muchísimo. Se los recomiendo que pasen a verlo en YouTube. Se llama, ¿cómo se llama, Ariana? Se llama Dark Man. Acá se los voy a dejar en la descripción para que pasen verlos. Es un canal muy bonito, muy positivo, da muchas, muchas energías positivas. Habla de la bondad, de la perseverancia, de seguir adelante, bullying. Habla de todo lo que pasa en la vida. Y lo principal, el tema que ellos dicen en sus videos, se trata de ser positivo y seguir adelante, ser buen ser humano, ayudar a las otras personas. Es muy bonito, para mí es muy bonito que mis hijos vean ese tipo de contenido porque les deja un mensaje muy positivo. A mí en lo personal, como les dije, me encanta verlo y en veces hay videos que yo hasta me pongo a llorar porque es tan bonito. Pásenlo a verlo, se los recomiendo. Hola mis chicas, ¿cómo están? Ahora es otro día, mira, les estoy saludando, no me quedó chance en la mañana de saludarlas. Aquí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Y acabo de venir y miren cómo encontré mi cama. La arreglé esta mañana antes de irme al trabajo. Y los niños, como se ponen a estar ahí a ver televisión, pues me la han descompuesto. Ahorita, chicos, me puse esta camisita. Miren, esta camisa me las voy a poner acá. Esta camisa es la que compré en la segunda la otra vez para ir a hacer ejercicio. Ya me voy a ir a mi clase de ejercicio. Ayer ya no pude ir porque ya me agarró tarde. Me puse a hablar con una amiga muy querida mía. Y ya me pasó el tiempo. Estuvimos hablando más de una hora, creo que como una hora y media. Se me pasó el tiempo y me perdí la clase de Zumba ayer. Así es que ahora no me lo voy a perder. Ahora tengo dos clases, la de bicicleta y después tengo una clase de Zumba. Fíjense, déjenme contarles que estoy súper contenta, pero a la misma vez estoy como un poquito ansiosa, desesperada, que quisiera que ya se llegara el día, quisiera que no se llegara el día, no sé. Pero he estado pensando muchísimo, muchísimo, le he dado vueltas a mi cabeza muchísimo, y no sé, no estoy segura si estoy haciendo lo correcto o no, pero estoy pensando hacerme el Botox. Me quiero ponerlo aquí, miren, especialmente aquí en esta parte, porque cuando aturro la cara así, miren, miren así cómo se hace esta línea no me gusta, si pueden fijarse. Miren cómo se me ve esta línea y no me gusta para nada, chicas. Así es que me he informado, he tenido mucha información. Voy a ir donde una persona que me la han recomendado. Mi amiga Shana va ahí y tengo muy buenas referencias. Y a ella le han puesto, ya tiene como 6 años de estárselo poniendo y dice que ella me lo recomienda. Así es que me voy a dar esta oportunidad de ir. Vamos a ver.
Tengo la cita para el 1 de agosto, que sería entre una semana de este. Bueno, ahora es este juevesitos. Este casi serían como más de una semana, como una semana y unos 2 días. Ay, así es que este estoy como un poquito nerviosa. A veces me dan ganas de decirle, ¿sabes que me puedes adelantar la cita para antes? Pero no, lo voy a dejar así, me voy a aguantar. Estoy bien emocionada porque este sí, y también esta línea no me gusta. Miren cómo se me hace aquí, pero mi modo, así están las cosas, ¿verdad? Las manchas poquito a poco se me van yendo, no es a la perfección, pero bueno, ahí vamos poco a poco, mis chicas. Así es que ustedes cuéntenme, ¿se han hecho alguno, se han puesto Botox, se han hecho alguna cirugía, se han hecho algo? Cuéntenme cómo les ha ido, si les ha cambiado la vida, si se arrepienten, no se arrepienten, si lo volverían a hacer. Cuéntenme, chicas, para ver si yo me atrevo, ¿verdad? Porque yo soy una gallina. Déjenme decirles que yo les tengo miedo a todo lo que es cirugía, a todo lo que es a todo lo que es aguja, le tengo miedo, pero tengo que ser fuerte. Si me hice las cejas, ya el otro paso sería un poquito más fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero sí, estoy contenta. Ya hice mi cita y estoy contenta porque ya tengo un espacio. Déjenme decirle que ahí se llena muchísimo y cuesta que te den cita. A mí me la dieron especialmente porque yo tengo voy recomendada de mi amiga Shana y ella tiene muchos años de estar yendo ahí. Así es que me hicieron un campito para ir a esa cita. Bueno, mis chicas, ya las dejo de hablar aquí. Me voy a ir al gimnasio ahorita. Fíjense que ahora en la mañana, no sé, miren, ¿me ven este moretón que tengo aquí? No sé por qué tengo ese moretón. Como que de repente no me salen seguidos, pero ahora sí me salió ese moretón. A ver a dónde me pegué. No sé, en veces se golpea uno y uno no se da cuenta dónde le han salido, ¿verdad? Bueno, mis chicas, aquí voy a recoger un poquito, voy a arreglar mi camita. Van a ser las 6, ¿o para qué lo voy a arreglar, verdad? Si ya casi, prácticamente ya los acostamos en unas 2 horas. Ahorita estoy viendo esto. Si ven esto aquí, estoy viendo esto aquí porque ese es trabajo que tengo que hacer para a las manualidades que tengo. Porque he tenido manualidades toda esta semana y tengo que preparar eso para mañana. Y también les quiero enseñar, miren, chicas, antes que me vaya, me voy a despedir con un rico chocolate. No sé si quieren chocolate. Les doy un chocolate, chicas, porque a mí, déjenme decirle que a mí me encanta el chocolate, me fascina el chocolate. Una de las señoras me regaló esta caja que está bien bonita, está bien curiosa. Miren, me gusta cómo se ve de aquí, ¿ve? Me encanta el chocolate y está delicioso, delicioso esos chocolates, me encantan. Y me dice, te traje algo, yo sé que te gustan los chocolates. Y le digo, oh my God, eres mi... Yo muero por un chocolate, mire. Bueno, pero ahorita no, porque ya me comí uno. Me voy a comer uno al día. Ya ahora me comí uno y ahorita yo ya voy para el gimnasio y ya no puedo comerme uno ahora. Bueno, pues chicos, aquí me voy a despedir. Espero que ustedes pasen un feliz, feliz día, muy bonito, bonito, que lo disfruten, si es en el día que me están viendo, si no, pues que pasen unas felices noches, si es en la noche que me están viendo. Estoy viendo aquí porque antes de irme dije yo, les voy a compartir algo a las chicas que, para que vean lo que yo me pongo. Miren quiero enseñarles esto, miren, esta sombra me encanta, me fascina, me gusta cómo me queda. Ahorita no se ve bien porque se me ven más las manchas que la sombra, pero otro día les hago un videito mostrándoles cómo se me ve. Pero me encanta esta es de la marca MAC y se llama Daisy Shadow y está bien bonito miren este color. Me quise enseñárselos, miren, antes de irme al gimnasio. Van a decir, va bien pintada y va en el gimnasio. Pero no, ya me la voy a quitar antes de irme. Me voy a quitar eso para ya ir limpia. Bueno, pues chicas, otra vez me despido.
Gracias, gracias infinitamente por todo el apoyo que me dan. No se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir este video, darle un like y muchísimas gracias. Y los vemos para la próxima vez, mis chicas. Las quiero mucho. Cuídense. If only you